La civilización de la muerte causa muertes artificiales provocadas por la injusticia y la inmoralidad intrínseca del sistema. Morirse de hambre no es una muerte lógica, no es una muerte natural. Es una muerte provocada por razones sociales. Los partidos políticos, en general y con poquísimas excepciones, ahora, en lo que llamamos de periodo de posguerra, empezando en el 45, no han hecho más que ser correas de transmisión del gran capital, del big business. Y hubo una época muy leve, que fue la época del capitalismo keynesiano, que se llamaba capitalismo regulado, y que consistía en enmendar a través del Estado las desigualdades provocadas por el mercado capitalista. Esta época duró poco y terminó en el año 70 y empezó a funcionar el capitalismo desregulado, sin intervención del Estado. Un movimiento creado por la Escuela Económica de Chicago y presidida por un emigrante europeo de origen judío, que en términos técnicos se llama monetarismo. Y las consecuencias primeras fueron la ofensiva contra implacable de la señora Thatcher con los mineros ingleses, y a partir de ahí pues estamos en la situación de ahora, que el Estado, en vez de compensar las desigualdades creadas por el capitalismo, ahora se ha convertido en aliado implícito y explícito de la mecánica, de la dinámica del capitalismo desregulado o salvaje. Y los resultados están a la vista de todos: la situación agónica que está atravesando el mundo. La única opción, que es lo que yo, es decir, decía en Grecia, y lo repito aquí, aunque suene ahora a arqueología o a nostalgia histórica, la única vía viable y con posibilidades de éxito en último término es la revalorización del movimiento obrero, es decir, del sindicato. La fundación de partidos políticos es un fenómeno burgués. Y en su primera fase, como el liberalismo en general, contribuyeron a la liberación de la sociedad que estaba en manos de un rey o de un gobernante con poderes ilimitados. Ahora bien, a medida que la burguesía se fue desarrollando y adquiriendo poder, los partidos políticos se convirtieron en enemigos implacables de la clase obrera, del proletariado. El proletariado de la época heroica de la lucha de clases respondió con la fundación de sindicatos, es decir, de organizaciones específicamente obreras, dirigidas por obreras, por obreros. Y fue el resultado a nivel internacional, el primer resultado fue la fundación de la Asociación Internacional de Trabajadores. Se colaron influencias de gente que no pertenecía a la clase obrera, y concretamente el señor Marx y el señor Engels. Estos tíos, por razones
un poco inexplicables, lograron influenciar, a pesar de que no tenían ninguna función laboral que les relacionaba con los sindicatos, se entrometieron, ejercieron influencia sobre comités obreros y tal, y adoptaron la tesis de que la liberación de la clase trabajadora tenía que desarrollarse a través de partidos políticos. No de partidos políticos conservadores o burgueses, sino de partidos específicamente obreros. El movimiento libertario, que es el que de verdad, en la fase inicial, genética del movimiento obrero, jugaba un papel muy importante por la influencia de Proudhon sobre el movimiento obrero. Pero con el tiempo, los partidos políticos socialdemócratas lograron apoderarse y tener cada vez más influencia también en Francia, con la fundación del Partido Socialista, y la clase obrera se acostumbró, en la mayoría de países, a obedecer las consignas de los políticos. Y el resultado es que el movimiento obrero perdió cada vez más su propia sustancia, sus reivindicaciones específicas, para ir adoptando consignas que eran de orden externo. Los partidos políticos son instituciones externas a los intereses de la clase trabajadora. Y con el tiempo, la influencia de los partidos políticos ha sido doble. Ha sido una influencia general, y luego la influencia sobre la clase obrera ha transformado el sindicalismo, como estamos viendo aquí, con el PSOE y la UGT. Es decir, la UGT, pues, es una sucursal, el sindicato es una sucursal de las decisiones del partido. Por lo tanto, es la única, es decir, yo lo diría de esta manera, las víctimas de la injusticia reinante son la única posibilidad de que ellas mismas asuman su autoliberación. La liberación tiene que nacer en el seno de las propias víctimas. Y lo demás es una alienación y una pérdida de la misión de la clase trabajadora, que es la de liberarse a sí misma por sus propias fuerzas y por sus propias razones, que son liberarse de la desigualdad, de las jerarquías, de la política y de todo lo que tenemos, lo que estamos viendo en el mundo. La tesis de los partidos políticos en el siglo XIX, mediados del siglo XIX y para adelante, el señor Marx, el señor Engels, el señor Lassalle, y luego los que vinieron, el señor Trotsky, el señor Lenin, etcétera, etcétera, eran señores de la alta burguesía o de las clases medias o intelectuales que no tenían nada que ver con los problemas de la clase obrera. Los partidos políticos, aunque se llaman socialistas, son burgueses porque en los parlamentos europeos, que lo decía en Grecia, no hay apenas, en todos los parlamentos europeos de diversos países, no hay apenas un obrero. Y la mayor parte de dirigentes políticos son de profesión abogados. Los obreros, las víctimas, son las que tienen que tomar la rienda por el banco y luchar. Y lo demás es demagogia y perder el tiempo. Es la víctima del sistema. Hay diferencias dentro de, porque los que tienen trabajo, pues mal que bien, pues pueden comer. Pero hay un sector cada vez más amplio. El nivel intelectual de la clase obrera es pésimo. La clase obrera, en la época heroica, tenía sus propios locales, su propia prensa, se reunían, convivían estrechamente. Hoy esto prácticamente ha desaparecido. No hay locales obreros, no hay centros, no hay casas del pueblo, no hay ateneos libertarios, y allí conversaban, se reunían, tomaban decisiones, había actos culturales. Ahora el obrero, la clase obrera, consume a nivel, claro, muy modesto, los productos materiales fabricados, creados por el capitalismo, pero consume también los bienes o productos de tipo
cultural, intelectual, moral y espiritual, que son basura pura. Estamos, es decir, el obrero está embrutecido mentalmente por la ideología del sistema que tiene como objetivo primordial embrutecer al obrero, alejarle de toda reflexión, de todo estudio cultural, para reducirle a animal de consumo pasivo y a adaptarse como sea al sistema. Existe el peligro de que lo que ha nacido como un movimiento de base, asambleario, como decías muy bien, pues corre el peligro que existan, desgraciadamente siempre hay personas que aspiran a ser jefes de los demás. Y puede, pero si la base creo que si la base es sólida, la base horizontal, el horizontalismo es sólido, que puede, es decir, puede superar perfectamente los riesgos de una de que una élite o de determinados se convierta en la cúspide y desde arriba empiecen, destrocen la base autogestionaria. Pero te digo que si es sólido, si el movimiento nace con raíces realmente autogestionarias, podrá, es decir, generalmente superar los riesgos de caer en el elitismo y en el liberalismo, liberalismo de líder.